Bueno, pues vamos a darle un poquito. No recuerdo exactamente dónde me mataron. Es una historia eso, de no recordar dónde te mataron. Tendría que tener un poquito más cuidado. No sé si fue a la izquierda o fue hacia arriba. Hoy vamos a practicar los sparring. Complicado, igual que cogerlo por la espalda es más complicado que en Dark Souls. Hay movimientos que directamente no están y hay otros que son mucho más complicados. Gameplay cuando nos mata el demonio, que bueno, yo creo que es así, el juego te tiene que matar y te dice que te convierte en alma. Yo creo que eso va en consonancia con Dark Souls, ¿no? Es decir, por eso tienes la mitad de la vida. Supongo que habrá alguna manera o algún objeto para volver a ser humano y entonces tendrás toda la vida. Supongo que algo así será. Sé dónde me mató. Ah, vale, fue en estas escaleras donde me mató. Me mató el de la lanza. Que tiene que haber más. Que cuidado con esta gente, ¿eh? Son sencillos, pero en cualquier momento te la puedes liar. Y por aquí debe de estar. Ahí está. Aquí ya sabemos que se tiran los inteligentes. Aquí tenemos más. Este es muy inteligente también. Ahí. Muy bien. Aquí viene otro. Otro político, ahí, tírate. Así soy capaz de hacerle un sparring a este. Es que además
Se oye el corazón y es súper angustioso. Pues creo que me voy a intentar cargar otra vez el de la lanza, ¿eh? Es que es un enemigo muy difícil. Bueno, muy difícil. Ahora. Y tiene que darte algo importante. Casi seguro, vamos. Aquí tenemos al idiota de la lanza. Que pues no los coges por detrás tan fácil, ¿eh? No es tan sencillo, ¿eh? El tema sería intentar cargármelo a bombazo. No se me ocurre otra manera. Me quito la espada y a bombazo. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces. Sí. Ya te la lío. Ya te la lío. Ya te la he liado. Hay que alejarse más. Te la lía rápido. Seguimos. Se ha oído perfectamente los pasos. Aquí tiene que haber algo gordísimo. Se acaban de oír los pasos perfectamente. Bueno, venga, venir todos para acá. Mira el idiota este que vas a explotar, tío. ¿Cómo te acercas con fuego al lado de un barril de explosivo? Lo comentábamos ayer, la inteligencia artificial de los malos, por lo menos en esta parte del juego, es
bastante curiosa. Aquí viene otro. Ahí, vámonos. Eso también pasa en Dark Souls, pero vamos, nunca lo usé. Bueno, tenemos 7 bombas esa. Habrá que intentar no desperdiciarla. Y atrás. Vale. Tres toques y atrás. No, de eso nada. Y ahí se queda como los que se han quedado en las escaleras, como un glitch. Se quedan ahí como locos. Es que es extrañísimo. Hay veces que se entera, a veces que no. Ahora le hago un crítico por la espalda. Impresionante. Es que cuando no lo hace, sale, y cuando lo hace, no sale. Una cosa extrañísima. Hey, me he equivocado de botón. Este no tenía que haberme dado ningún problema. Bueno, pues estamos aquí. Estamos aquí, preparamos las bombas. Cogemos mi vida. Y bueno, y a ver si somos capaces. Paso de ti. Vámonos. Esperemos que no se cure solo, ¿no? Esquivado el tío, ¿eh? Cuidado, 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 que está, lo tengo, pero no. Tírale. Ay, mierda, 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 que no tengo bombas. No, 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 no. Hay que intentar cargárselo aquí. Bueno, vamos. Qué rollo, hombre. Estaba bien, ¿eh? Es que el tío me revienta. En cuanto te toca, te revienta y ya no, ya me quedo sin bomba. Estaba un toque. No sé qué tengo por ahí. Cuchillo arrojadizo. No sé.
yo creo que ese de momento no me lo puedo cargar. Me fastidia, pero es así. Esa es un poco la satisfacción también de estos juegos, ¿no? Que luego cuando llegas y por fin te cargas al tío, uf, te pega un subidón del copón. Eso ya lo tenía. Seguramente haya un vendedor por ahí que me venda esas bombas, pero vamos, al precio que tienen aquí las cosas. Que ve cómo te la lía un tío de estos en un momento, ¿eh? Ahí por ahí, así explotaditos ya. Ya te lo lian. Cuidado, 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 que no me gusta esto, ¿eh? Cuidado, cuidado. Te caiga. Es que con tres cuchillos de eso que le lance a ese nada, no le hago absolutamente nada. Habría que tener las bombas o tres toques y para atrás. Ahora se va a curar el tío, ¿eh? Vale, está este por aquí. Yo no sé si puedo saltar hasta ahí. Yo creo que sí se puede saltar. Hay que ver. Que lo controle. Ahora sí. Anillo del ladrón. Muy fenomenal.
Pues perfecto, vámonos. Este se está hinchando. What on earth are you doing? Please, you must not. I thought we were allies. What on earth are you doing? Please, you must not. I thought we were allies. Que somos aliados, tío. Que te estaba ayudando. Aquí, cuidado. Pero tómate vida, tío. No matter how far I venture, only the soul staff remain. Is there a single se- Este lo van a matar, eh. Este lo van a matar, por idiota. Bueno, es que si no lo hago yo, lo mata. Bueno, se puede farmear bastante hierba. Entonces tampoco hay problema. A ver dónde ha ido aquí el artista. Que ya no sé hasta dónde irá el tío este. Que ve el retardazo que tiene el audio, ¿eh? Uf. ¿Dónde está este hombre? Ah, ya se va por ahí. Tengo de baja de la vida como... Ah, vale, lo del ladrón. No importa how far I venture, only the soul staff remains. Is there a single sane p- Este va a su bola. Pensé que a lo mejor se vendría conmigo hasta arriba y me ayudaba. Cuidado aquí, ¿eh? Porque ahí tengo un montón.
Aquí tengo un tío de los ojos azules. Bueno, estoy en una posición de ventaja. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, macho. Es que no. Es que le da igual, ¿eh? Yo a él no le doy, pero él si quiere, sí me da. Esto es nuevo. Piedra afiladora. Esto es nuevo. Ah, piedra afilada, no afiladora. Lo he leído mal. No lo siga. Y bueno, a ver qué tenemos por aquí. Piedras. Ey, 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 ¿qué he hecho? Ah, toma, toma. Ahí, ahí. Pues al pelo. Cuidado aquí, ¿eh? Ya estamos en este lado. Qué poco me está gustando esto a medida que avanzo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Llevas un montón de almas. Tardas muchísimo en llegar aquí. Y no sabes por dónde tirar. ¿Qué hay ahí? Muchísimos soldados. Aquí habrá más. Tira por allí, a ver qué tenemos por aquí. No se ve nadie. Y por aquí parece que no se ve nadie en los techos, nadie que se me tire encima. Atención al dragón. A los dragones. Bueno, o sea que no voy a bajar por ahí. Porque me imagino lo que van a hacer en cuanto asome.
Poquito a poco, ¿eh? Piano. Que esta escena es la típica escena, ¿verdad? En que hay mucho y ahora de repente vuela un dragón y se los carga a todos, ¿verdad? Parece. Corre, 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 maldito. No, pues no ha sido la típica escena en que se los carga a todos, pero el dragón lo hemos tenido. ¿Dónde coño está el dragón? Por aquí lo oigo. Se habrá ido de aquí. Ahí está, ahí lo tiene. Este no escupe fuego. Entonces no sé si es el momento de ir aquí. Porque el otro está por allí. Venido para acá. Aquí hacen falta flecha. Yo creo que hay que avanzar por allí. Allí hay algo. No sé qué va a pasar aquí. Que no veo que escupa fuego. No me fío, ¿eh? Cuidado. Cuidado, 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 que como nos disparen. Ahora sí, ahora sí. A tomar por culo. Vámonos. Ya se cabreó. El tema es cómo te cargas este. Bueno, me llaman por el móvil, voy a tener que dejar la partida, continuaremos luego, justo en este instante. Tener buena tarde, un saludo.